la seguridad, pero también está involucrado con la ley y sobre todo la violencia de género. Nos vamos al contacto con nuestro móvil desde las calles de la ciudad para dialogar con Diego Domínguez. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido. Hola, Hernán, Omar, buen día para ustedes. Aquí estamos, sí, nosotros aprovechando lo que recién veíamos, el material del Parque de la Ciudad. Aquí estamos nosotros aprovechando este lugar ahora, una nueva escenografía que vamos a tener para nuestro móvil. ¿Probaste el tobogán o no? No, es para los chicos, es. No, qué lindo para nosotros, fondo, no. Lindo por la fondo, duda. Sí, el lindo que está fondo atrás, muy lindo. Muy bien, ¿eh? Muy sí, lindo el fondo que está atrás. Está muy lindo aquí el parque, ya lo hemos aprovechado desde esta mañana y bueno, ya de a poquito lo vamos a ir descubriendo cada rinconcito que tiene, ¿no? Sí, seguro. No, ha quedado un lugar hermoso. Aparte, pensando si queda calor todavía, yo me imagino de estar frotando las manos, ya lo esperaba el secretario de Cultura, para poder organizar eventos así, porque al aire libre, tiene un pequeño escenario, tiene el Zoom, o sea, bueno, se puede hacer tanto en invierno como en verano, ¿no? Ahora con el Zoom. Así será, seguramente va a ser muy aprovechado este espacio. Ya desde anoche se dieron cuenta que la gente lo estaba esperando con ansiedad y seguramente cada propuesta que haya va a venir muy bien. Este espacio como los que ya teníamos, ¿no? El escenario Villandricina y todo el viejo galpón y todos los espacios, sí, que se van recuperando de este predio del ferrocarril. Sí, se va a apropiar, yo creo, rápidamente la gente de ese lugar. Bueno, como está utilizando también la ciclovía, por ejemplo, hacia el sur o hacia el norte para ir a compartir los fines de semana, pero se va a apropiar de esto. Y también, Omar, recordás la nota que hacíamos del intendente, que falta la segunda etapa, que pretende arrancar ya ahora también, que es del otro lado del pasaje, que sería allí detrás de la terminal, para completar el sector de juego, Diego. Así es, sí, queda esa manzana, digamos, del predio del ferrocarril para darle vida. Después, bueno, llegará también el predio deportivo donde estaba la playa de camiones. Sí. El salón Carlos Leonardi se convertirá en una sala de convenciones. Así que, bueno, queda aún trabajo en este predio, pero ya sí está muy lindo y sabemos que el intendente Tevez se lo propuso y lo va a estar llevando adelante seguramente. No, ni hablar. Aparte de una buena plaza comercial allí. Sí, anoche creo que trabajaron todos los carritos, todos trabajaron, Sí, la gente, bueno, lo veíamos también cuando salíamos del básquet anoche. Toda la zona céntrica estaba llena de gente, ¿no? La gente que estaba aquí en el parque y, bueno, los que circulaban en torno a todo el predio del ferrocarril. Sí, es cierto. Le tocan bocina ahí. Bueno, siempre hay uno. Anoche también un compañero nuestro salía con la viandita, ya cuando vi que salía de un carrito con la viandita. Ahí va. Sí, preparado. En moto con la viandita. Está bien. Era hay que aprovechar la cena. Bueno, pero no, fuera de broma, así quedó muy, bueno, muy lindo ese lugar, ese espacio. Así es. Nosotros, más allá de esto que material que estábamos compartiendo, de lo que fue, digamos, la actividad principal de este fin de semana, nosotros arrancamos el viernes por la noche allí en Sever, donde nos fuimos a visitar a los vecinos de Sever, a quienes les mandamos un saludo, porque tuvieron una visita muy importante, valga la redundancia, la del fiscal Bernardo Alberione, quien está en sus últimos meses de gestión, podríamos decir, porque está a punto de recibir su jubilación, pero está en esta nueva etapa, ya lo habíamos visto, lo habíamos compartido en la ciudad de Morteros, ahora en Sever, llevando su testimonio, su experiencia de más de 40 años en la justicia, 29 años como fiscal de delitos complejos, también de fiscal antinarcotráfico, o sea, ha visto muchos casos, sobre todo de violencia de género, violencia familiar, abuso, que tanto se habla por estos días, y en el marco del mes de la mujer, el municipio de Sever, allí vemos a Celia Georgis, lo ha convocado y la gente ha respondido, sobre todo las mujeres, las fuerzas policiales, autoridades que han respondido, como decíamos, el viernes por la noche para escuchar lo que tenía para ofrecer el fiscal Bernardo Alberione. Sí, buena cantidad de público estuvo allí, ¿no? Es muy interesante, aparte es didáctico, yo pude escucharlo, no estuve presente, estuvo Diego, pero algunas disertaciones que hizo es muy didáctico explicando, ¿no?
Sí, bueno, lo hablamos después en la conferencia de prensa. Es una persona muy abierta, no tiene problemas en comentar y en explicar desde su experiencia. Él mismo se encargó de aclararlo, no es especialista en nada, simplemente cuenta lo que vio. Entonces, para no llegar justamente a estos delitos complejos, como la palabra lo dice, prácticamente cuando llegan a su fiscalía ya son hechos lamentables, hechos consumados. Bueno, quiere trabajar desde la educación, desde la prevención, y por eso que es una persona que genera el interés y la atracción por escucharlo, lo que tiene en cada momento para contar, y bueno, particularmente con nosotros, con la prensa también, una persona siempre muy predispuesta. Bueno, vamos a compartir. Ya esta mañana presentaste una parte de la conferencia, ¿no? Sí. Bueno, al término de esta charla, debate que se realizó allí en Sever, aprovechamos la oportunidad, obviamente los medios, para hablar de estos temas y de la actualidad también. En sus últimos días de gestión, sigue trabajando igualmente, intensamente. Como decíamos, tiene por un lado delitos complejos, con casos muy relevantes que le ha tocado resolver, y por el otro, el narcotráfico. Y principalmente su preocupación, ¿no? Ante esta escalada de violencia que ocurre en Rosario, en Santa Fe. Bueno, cómo se está trabajando y su preocupación aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, fueron algunos de los temas que charlábamos en la conferencia al término de la charla allí en Cerro. Seguro. Gracias, Diego. Compartimos eso y hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. La verdad que, ¿qué creo? Se ha llamado concurso, o sea, están trabajando en eso. Me ocupé de quedarme hasta que esté lo más cerca posible el reemplazo y después poder jubilarme tranquilo, pero voy a ser reemplazado por, evidentemente, un fiscal para complejo y otro fiscal para drogas. Creo que siempre se puede acompañar, siempre se puede ayudar y siempre tengo la puerta abierta para que quiera preguntar, sean ustedes como prensa, sea la gente. De hecho, yo tengo una vida totalmente normal, ando por todos lados sin custodia, sin nada, o sea, no he recibido nunca una amenaza. Si la recibí, no me enteré, porque no estoy susceptible a eso. O sea, no, yo creo que cuando las cosas se hacen con fundamento y con razón, cuando uno a la persona que está detenido le muestra las pruebas por las cuales está detenido, si yo te muestro una foto entrando a un motel, saliendo del motel con una persona que no es tu mujer, pues si no soy yo, o sea, te callas la boca. No te van a... Ahora, si yo te digo, fuiste vos, y no te digo por qué digo que fuiste vos, ahí sí generamos un resentimiento y generamos una problemática de tensión entre la justicia y la persona sometida a proceso. Hubo acciones concretas. ¿Cuál es el tipo de acciones? Se han puesto más fuerzas de la FPA en las ciudades límites, patrullajes, caso Mortero, San Francisco. Sí. Lo que pasa es ver que todo el trabajo de la lucha contra el narcotráfico no tiene que ser visible, porque lo visible alerta. O sea, si nosotros tenemos que luchar contra algo que es muy astuto, que tiene muchos sensores, entonces, ¿quién no tiene en la familia alguien que consuma alguna sustancia y que si la policía común le dice esta noche tengo que ir a un procedimiento, se enteran todos? Entonces, utilizamos gente que no son del lugar. Grupos que no son identificables, horarios que no nos vean. O sea, hay una tarea muy silenciosa y muy, digamos, que se hace con mucho profesionalismo. Nosotros hemos tenido secreto en causa más de 2 años, sin que se nos filtre una información. Y otra cosa que tenemos, trabajamos en conjunto con Gendarmería, Policía Federal. El tema, yo hablo de la justicia provincial de narcotráfico. De narcomenudeo, nosotros con Policía Federal y Gendarmería trabajamos excelentemente bien, incluso con la que sustituye al doctor Biaut, que es la doctora María Marta Schiani. Estamos trabajando y reuniéndonos habitualmente. La gente nuestra se reúne y colaboramos uno con otro sin problema. Por eso le digo que los resultados no son casualidad, son producto de 10 años de trabajo y de armonizar y sumar y coordinar la parte operativa que tenemos para tratar de dar una respuesta. Yo no puedo, a ver, yo soluciono lo que puedo solucionar.
y hago lo que puedo hacer dentro de mi ámbito de actuación. No es mi ámbito de actuación, no es un preso de Córdoba, es un preso de la Santa Fe, de la Justicia Federal de Santa Fe. Y el tema de las cárceles es todo un tema, todo un tema. Muy bien, ahí estaba entonces el fiscal Bernardo Alberione. Las cárceles, todo un tema, dijo. Sí. Y quedó ahí, ¿no? La dejamos picando, sin dudas. Bueno, gracias al estudio de arquitectura de Gisela Hidalgo que presentó el móvil. Sí, Omar, ¿qué me querías? Le iba a decir, le cuento un secretito. No sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar igual. Sí, pero si es secreto, se viene... lo cuenta, deja ese secreto. Sí, ¿no? Bueno, le decimos a la gente que no lo cuente. Va a quedar acá entre nosotros. Se viene